Hoy fue bautizado en 1810 en Connecticut un hombre llamado Phineas Barnum. Ya mayorcito, fundó el más famoso de los circos. El circo empezó siendo un museo de rarezas y monstruosidades donde acudían las multitudes y se inclinaban ante una esclava ciega que tenía 160 años y había dado de mamar a George Washington. O besaban la mano de Napoleón Bonaparte, que medía 64 centímetros de alto. Y comprobaban que estaban bien pegaditos los hermanos siameses Chang y Eng, y que las tres sirenas del circo tenían auténticas colas de pez. Ah, Barnum fue el hombre más envidiado por los políticos profesionales de todos los tiempos. Él llevó a la práctica, mejor que nadie, su gran descubrimiento. A la gente le encanta que le engañen. Esto fue Engáñame. Corresponde a Julio VI en Los hijos de los días, el libro de Eduardo Galeano, escritor uruguayo.